periodistas deportivos de la ciudad, hablaron acerca de, entre paréntesis, el mal presente que tiene la Uriverde. Además, criticaron el tema de que los refuerzos plus aquellos jugadores que han llegado a Real Cartagena recientemente, como lo son Cristian Marrugo, Teófilo Gutiérrez, el Chino Sandoval y la posible llegada de Dorlan Pavón, no es lo que va a arreglar el presente del club auriverde. El presente de Real Cartagena preocupa a varios, pero a otros los tiene tranquilos con la posición que tienen estos momentos en la tabla. Con tantas estrellas, se cree que los auriverdes tendrán un resurgir maravilloso futbolísticamente y se irá a conquistar el torneo de la segunda división e ir por el ascenso. Hay que coger ritmo de competencia. ¿Qué quiere decir eso? El Chino Sandoval no hizo pretemporada, no la hizo Teo, y en este instante eso se lo está cobrando el campeonato a estos jugadores del equipo. Hay que entrenarlo mejor, hay que ganar de local. Si miramos la tabla, estamos cumpliendo el objetivo, que es estar dentro de los 8. Pero para la inversión que se ha hecho, no es coherente, porque se espera que esté mucho más arriba. Ya Huila está engranado, Puta está engranado. Hay equipos sorpresas en la tabla, y el hecho que hayas invertido más dinero no implica tampoco que vas a ser primero. El análisis es acertado. La séptima posición que tiene la Uriverde para muchos no es válida. El grado de preocupación que hoy está rondando a cierta parte de los aficionados, a un grupo de periodistas, a los inversores que han decidido poner su fe en este modelo 2024 de Real Cartagena, es notoria, porque a muchos se le vendió la idea, esa percepción, de que con la nómina y con las posteriores incorporaciones que se le hicieron a Real Cartagena iba a estar en superioridad a todos los equipos del torneo de ascenso. Precisamente la llegada de estos jugadores después de iniciado el campeonato hace que se pierda un poco la cohesión que ya venía trayendo el equipo desde la nómina y desde la pretemporada, desde la confección de la idea. La inversión es el tema a tratar cuando se preguntan qué le pasa a Real Cartagena. Hay que trabajar, sincronizar las líneas, ir evaluando, esperar que termine el primer torneo, eso sí, dentro de los 8, porque si no, no sería bueno para el técnico Alberto Suárez y sería eso considerado un fracaso. A esperar, a no desesperarse, a ponerle un poco de tranquilidad, porque también es cierto que el grado y la calidad que estos jugadores expresan dentro de la cancha los va a poner en punto de cuadrangulares donde no creo que Real Cartagena se vaya a quedar por fuera de ellos. Allí los va a tomar en un punto de carrera mucho más alto, en una forma física mucho más idónea y obviamente ya más aprendida la lección de la idea de juego que quiere aplicar el profesor Alberto Suárez. Real jugará la fecha número 10, a esperar que sume de a 3 y se logre la clasificación y buscar ser campeones del primer torneo de la B en 2024.